Cada vez se nota más la presencia de indigentes invadiendo lotes baldíos y casas abandonadas en la isla. ¿Qué tal, amigos de Reporteros y Fronteras? Nuevamente saludándole. Y estamos ahora situados en esta dirección que nos han pasado, que es la Francisco Mújica, entre 5 y Morelos, esa parte de la colonia Adolfo López Mateos. Y bueno, quisimos tomar este último reporte que nos daban hablando de temas de casas abandonadas, lotes baldíos, porque pues este fue el que llamó la atención en las últimas fechas. Aquí lo veo a mis espaldas. Estamos situados justamente donde hay una casa a media construcción, una obra negra, por decirlo así, aparentemente bien resguardada con esta malla, pero ya ahorita le vamos a mostrar el detalle. Y también al lado hay otra que pues parece que no está habitada, igual pues ya luce en malas condiciones, se ve que no ni siquiera viene a limpiarla ni nada. Y bueno, y así como estas, hay decenas de lotes baldíos y casas que no están construidas, que están medias, hay unas de mayor tamaño, así también como que no están bien resguardadas. El punto es que la gente en este caso reportaba que hay gente que se mete al lugar, podrían señalarlos como gente del escuadrón, que se pone a hacer, pues utilizan el lugar obviamente para resguardarse. Lo claro es que ellos buscan espacios donde pasar la noche, donde tomar sus bebidas embriagantes, inclusive otro tipo de estupefacientes. Y bueno, aquí pues como este lugar puede ser el sitio preciso para hacerlo, porque nadie les molesta, se van hasta el fondo del terreno. Vamos a observar por ejemplo este, que les decía, aparentemente está vallado, parece que está bien hecho, tenían que saltar por algún lado. Al fondo se nota un lote baldío. Caminamos un poco por acá. La casa en sí, esta en particular, pues no luce en mal estado. Se ve conservada, es un poco sucia todavía, obviamente, pero se ve que no hay nadie. Por acá en este lado, donde hay como una reja, pues sí se ve más endeble. Se ve que antes estaba abierta de este lado y pudiera meterse cualquier persona. Y al fondo, le vuelvo a mostrar, está un lote baldío. En fin, si hubiera alguien en el fondo, no podíamos percatarnos, etcétera, al menos que sea de noche, y bueno, pues salgan a hacer de las suyas. Aquí la gente hizo un reporte, fue por algo que les molestó, a alguien habrá molestado, la gente que estaba aquí guardada. Y la realidad es que en varios lotes de otros lugares, de otras colonias, se están resguardando esta gente que no tiene, pues, no, ya no, su familia no los atiende, ya no los quiere, los rechaza, y simplemente andan divagando ellos por todos lados, andan deambulando más bien por diferentes colonias de la isla. De repente las vemos en grupo por la colonia Emiliano Zapata, de repente por la colonia Centro. Así hay más lotes de estos. Vamos a preguntar en unos momentos, a platicar con el director de la policía, ¿qué tanto peligro o foco rojo es para la policía, para la autoridad, ese tipo de predios en el cual se pueden reunir gente sin beneficio, que están dedicadas a algún tipo de vicio? Si no tienen alguna situación ahí de que algún operativo, alguna revisión a este tipo de lotes para tratar de mover a esta gente. La realidad también es que al fin y al cabo esta gente no tiene dónde refugiarse, no tiene dónde tratarse, no tienen dónde pues tenerlos asegurados. La verdad es que andan pues a su suerte, y esa es otra situación que ojalá las autoridades pudieran atacar a futuro, porque ellos pues simplemente andan de aquí para allá, y sí podemos cerrar todos los predios, pero ¿en dónde van a quedar ellos? Siempre van a estar causando mala imagen o molestia a algunas personas porque les piden que para comerse uno, pero es para el alcohol, piden las moneditas o andan simplemente pepenando entre la basura, pero ahí van a estar. Y parece que no van a disminuir, al contrario, de repente el alcohol va envolviendo a más gente y se va sumando a este grupo conocido coloquialmente como el Escuadrón de la Muerte. Así que pues ahí está este mensaje, es lo que hicimos en hincapié, es algo tan común que no nos causa extrañeza entre la comunidad consumileña, pero la verdad que es ahí está esta situación. Y bueno, la ocasión hace al ladrón, por decirlo de una manera, nos referimos a que pues si hay estos espacios abandonados, descuidados, sin atención de sus mismos dueños, obviamente van a propiciar algún tipo de contaminación o simplemente refugio de malvivientes. Con imágenes de Eduardo Bacab, informó Ricardo Méndez.